Muy buenas tardes, más que vencedores, ¿cómo están? Llegamos al día 40. Esto, la verdad, fue más que una misión imposible. Todos deben estar contentos y expectantes a la última palabra de este desafío de los 40 días. Pero sé que están más expectantes aquellos que lograron superar el desafío para saber a partir de mañana cuáles serán las sorpresas de parte de Akadosh Baruj Hu. La verdad es de ya agradecer a todos aquellos vencedores y vencedoras que han estado desde un principio, a cada pastor, cada hermano, cada profeta, cada ministro de Dios que ha tomado un tiempo en traer una palabra para este desafío de los 40 días, para esta misión que el Padre nos encomendó desde hace exactamente 40 días. Que en su momento a veces tuvo momentos de duras luchas, momentos con ganas también de tirar la toalla, capaz que alguno lo pasó también por ahí, otros abandonaron el camino, pero como siempre hay la oportunidad de comenzarlo de vuelta, mirándolo una vez más desde el día 1 hasta el 40. Sin más que decir, nos vamos a la palabra. Bueno, aquí estamos. Último día de este desafío, valga la redundancia, de los 40 días. Y esta es la palabra que el Padre nos trae para hoy. Quiero que vayas a Mateo, capítulo 21, verso 21 al 22. El título de este capítulo 21 dice, en el verso, cerca del verso 28, por lo menos en la Reina Valera está así, dice: maldición de la higuera estéril. Pero vamos a ir a los versículos que Hayén nos llevó, verso 21 y verso 22 de este libro de Mateo, del capítulo 21. Dice así: respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijieres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Una de las cosas maravillosas que muchos no se han dado cuenta es la autoridad que el Padre nos ha dado y nos ha delegado a cada uno de nosotros. Muchos, cuando oramos, hemos aprendido siempre a pedir. Y no está mal, porque muchos pasajes de la Biblia dice, como uno de los tantos conocidos, dice: pedid, recibirá, buscad, hallaré y golpead, se los abrirá.
Pero en este caso el padre ya le está hablando a hijos maduros, a gente del reino, personas que ya tienen años caminando con él, ya discípulos del maestro. Y más que discípulos, amigos de él. Porque sé que hemos compartido con el Padre, cada uno de nosotros, hemos compartido muchas cosas, momentos de alegría, de sorpresas, de ver milagros, de ver liberaciones, de ver tantas cosas que el Padre nos ha mostrado. Y hasta en los momentos malos, de desesperación, sabemos que muchos nunca nos soltamos de la mano de él, y él siempre estuvo ahí con nosotros en toda tormenta. Y que cada tormenta fue eso, una tormenta. Y que siempre, después de cada una de ellas, siempre hubo un sol que brilló. Un sol de esperanza, algo que se arregló, que se alineó, algo que aprendimos en cada una de esas tormentas. Pero hoy el Padre quiere que te eleves a nuevos niveles de conciencia y entiendas que hoy tienes autoridad. Algo que me sorprendía en este desafío de los 40 días que se lo comentaba al principio, a comienzos, era el significado del número 40. Que significa la idea de un cambio, el fin de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. Y esa fue la promesa que el Padre nos dio para aquellos que llegaran a superar este desafío. Algo que me sorprendía también eran dos personas, refiriéndonos al 40, en dos historias de la Biblia. Una es David y Goliat. Y quiero que me acompañes a ese pasaje bíblico que sé que lo hablamos casi en el segundo día del desafío. Pero David tuvo una batalla y David conoció ya de joven lo que era la guerra espiritual en mundos superiores. Lo que era la guerra espiritual en las dimensiones eternas. Que ahí es donde se ganan las batallas. Que ahí es donde se decide realmente quién es victorioso. Conocemos el pasaje en 1 Samuel capítulo 17, pero voy a ir al verso 41. Cuando realmente se entorna la batalla entre David y Goliat. Y dice así: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Yahweh va y que nos salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Una cosa que sabía David, tenemos que darnos cuenta,
Y dos cosas muy importantes, dos, no una. Una es que él mismo profetizó, y sabrá toda la congregación que de Yahweh salva, no con espada, con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y él os entregará en sus manos. En Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, le decía el ángel a Zorobabel. Y cuando entendemos esto, entendemos que las guerras en el mundo espiritual no se ganan con fuerza, sino que se ganan con sabiduría, con fe y con el poder de la palabra. Aquí hubo una guerra profética. Esta batalla se decidió mientras que las palabras soltaba tanto David como el filisteo. Y fueron pesadas y medidas. Y cuando el conflicto se resolvió en el mundo espiritual y dio vencedor a David, en la tierra fue un hecho. Porque puedes ver en el verso 51 mismo de este pasaje de 1 Samuel capítulo 17 que dice, después de la batalla, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y esas palabras fueron las que David había profetizado en el momento de guerra con el filisteo. Puedes fijarte en el verso 46, dice, Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Él conocía el poder y la autoridad que tenía él y el poder que había en sus palabras. Conocía los secretos de la eternidad. Alguien que me sorprendió también fue el mismo Jesús. Y quiero llevarte a Lucas. Estoy moviendo también mi espada. Capítulo 4. Habla de la tentación de Jesús cuando él fue llevado al desierto. Y lo primero sorprendente es que también se forma esta batalla entre Hasatán y Yeshua. Pero primero que vale la pena es la obediencia de Jesús. Porque en el versículo 1 del capítulo 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Su obediencia. Sabía que iba a pasar un momento de prueba para realmente ser aprobado. Conocemos toda la historia y conocemos las palabras que cada uno largó y soltó. Y de la misma manera que David y Goliat, en medio de esas palabras de la autoridad, hicieron esa guerra en el mundo espiritual. Fue pesado y medido esa batalla. Y como quien sabe en la historia, Jesús salió victorioso. Porque dice en el verso 13 de este capítulo 4 de Lucas, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Pero me sorprendió que después que se fue, en el verso 14 mismo de este capítulo 4, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Señor había superado la prueba también. Había logrado obtener la victoria. Porque sabían las armas que tenían aquí en la tierra y cómo afectar en el mundo espiritual para lograr poder y obtener la victoria aquí.
Esas armas son el poder de la palabra de Dios, pero también la autoridad que tienes como hijo y hija de Dios. Esto me lleva a la historia de un joven que se hizo oficial de tránsito. Y este joven salió en su primer día a la calle y veía autos pasar en rojo. Y este joven, de vez de detenerlo, llamaba a su superior y le preguntaba qué hacer. El hombre no entendía y le decía: muchacho, mira el uniforme que llevas puesto. Tú tienes la autoridad de parar esos vehículos y de darles una infracción. Tú tienes la autoridad de detenerlos. Hoy muchos estamos vestidos con vestiduras sacerdotales y sagradas, pero no sabemos que tenemos esa autoridad, o no la usamos y solamente nos queda la túnica. Hoy el Padre nos manda a decir: ¿quieres lograr conseguir todo lo que quieres? En cada batalla, en cada prueba y en cada lucha, declara la palabra. Decía en este capítulo 21 de Mateo, respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si le dijieses a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho. Porque lo que necesitas hoy no es seguir pidiéndole a Dios que haga las cosas. Lo que necesitas hoy es tomar esa vestidura que tienes, usar la autoridad y hacer mover la montaña. Yo no sé cuál sea la montaña del día de hoy. Yo no sé cuál sea la montaña que te pusiste superar desde el día número 1 al 40. Pero hoy tienes que empezar a hablarle a la montaña. No tienes que poner a Dios enfrente. Háblale a la montaña. Háblale a la situación, a la enfermedad. Háblale a ese problema, a las finanzas, al problema familiar, a lo que sea que estés pasando, o la prueba por la cual estás pasando, porque recuerdas que solamente una prueba para que puedas acceder a nuevos niveles de autoridad y de conciencia, de entendimiento, para que entiendas que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Depende de cómo la uses. Hoy tienes que levantarte. Hoy tienes que levantarte y tomar esa autoridad en el nombre poderoso de Yeshua. Basta de llorar. Basta de pedir. Ya no es tiempo de pedir, es tiempo de levantarse. Es tiempo de actuar, es tiempo de declarar, es tiempo de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Este es el tiempo. Santo, santo. Ahí donde estás, yo te invito a que te pongas de pie y empieces a llamar las cosas que no son como si fuesen. Que empieces a tomar esa autoridad en el nombre poderoso de Yeshua y empezar a hablarle directamente a la montaña. Toda montaña hoy se tiene que mover. Todo problema hoy se tiene que terminar y acabar. Porque eres un sacerdote, eres una sacerdotisa de Dios. Y el Padre quiere llevarte a nuevos niveles de conciencia, de entendimiento y de autoridad. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás. Y empieza a hablarle a la montaña. Empieza a dar esa autoridad. Empieza a derribar esos muros.
Empieza a moverte en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, en esta noche, Señor amado, el Rey de Gloria. Oh Señor. Empieza a moverte ahí donde estás, Espíritu Santo de Dios. Llena la atmósfera de cada hogar de tu presencia. Llena, Señor amado, esos vasos, Padre de Gloria. Llénalos con tu unción, papá. Y empieza a darle, Señor amado, el Rey Santo, ese fuego sobre ellos, Señor. ¡Fuego! Abre tu boca y yo te la llenaré, dice el Padre. Comienza a hablarle a la montaña en el nombre de Jesús. Santo, santo, más, más, más. Más. Esta es la guerra de hoy. Este es el momento por el cual también Dios te ha preparado. Para que veas tu milagro. Para que veas que Él te ama y Él te usa. Para que veas que tienes la autoridad y para que despiertes de ese sueño. Santo, gloria. Gloria, zorra, ahí está la presencia. Declara, profetiza, mueve la montaña, zorra, gloria. Oh Señor, zorra, honra, fuego de Dios sobre ellos, fuego de Dios sobre ellos, santo, borra, santo, ratayarabakai, para la gloria de Jesús. Amén y amén. Wow. Iribikaya, rabasaya, rabakaya. Oh, gloria. Santo. Maravilloso, Señor. Maravilloso, Padre de Gloria. Santo Dios. Wow. Vencedor y vencedora. Realmente me parece extraño haber llegado a este último día. Me parece que hubiera sido ayer que comenzamos. ¡Wow! La verdad, yo hoy puedo decirles desafío superado. Porque al comienzo, como les decía en muchos de los videos, había una fuerte expectativa. Casi a la mitad del camino, realmente vinieron luchas, pruebas. Y en un momento sentí que no podía más, que no podía, que me era imposible. Que no sabía de dónde iba a sacar palabras. Que no sabía ya ni qué iba a hablar. Pero gracias que al Espíritu Santo del Creador, Él fue ya trayendo cada palabra en cada momento y en cada segundo. Y me decía, como hoy te dice, hijo mío, hija mía, no estás solo, no estás solo. Y aquí sí me decía, solamente cuando necesites, pide. En esos momentos me decía, pide. Terminando hoy este desafío de los 40 días, la verdad estoy contento porque logramos llegar al final. Es decir, me queda como algo de no sé si decirle tristeza, porque no estoy triste, pero me queda como
como una alegría por haberlo terminado, porque sé que después de esto vendrá algo nuevo. El Señor nos dará algo nuevo, Él nos dará el regalo, Él vendrá como Él lo prometió. Pero sé que nos volveremos a encontrar en algo de esto en algún momento. No sé si será otro desafío de los 40 días, no sé si será, no sé qué será, realmente no sé qué será. Sin más palabras, la verdad, agradecido a todos. Felicidades a aquellos que han logrado superar este desafío, los 40 días hoy. Solamente queda festejar. Gracias, Señor. Los amo y los bendigo a todos. A todos. Hasta mismo aquellos que nos ponen el dedito para abajo en muchos de los videos. Igual los amamos y declaramos que Dios a su tiempo los iluminará también, en el sentido de entender lo que es el amor. Desde ya, un abrazo grande desde la República Oriental del Uruguay. Shalom, shalom. Y bendiciones grandes. A festejar más que vencedores. A festejar.